pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La alfombra roja. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Hace unos días, viendo las noticias, veía una presentación de unos premios del cine. Me vino a la memoria esta cosa de los premios Oscar, famosos premios de cine americano, y de su famosa alfombra roja. Hablaban del glamour, de la elegancia, de las fiestas, de la fama, del dinero, de las riquezas, de la belleza. Pero también hablaban de divorcios, de infidelidades, de drogas, de alcohol y también de suicidios. Todo esto comenzó a dar vueltas en mi cabeza y me los imaginaba caminando por esa alfombra roja de la fama y les veía como si esa alfombra fuese cambiando de color y se fuese transformando en un oscuro callejón del que salían unas sombras que los arrastraban hasta hacerlos desaparecer. A veces la vida puede ser así. El engañador pone a tus pies una alfombra sobre la cual puedes caminar sin que nadie te enfrente a tu pecado. La alfombra de aparente felicidad. Hasta incluso es posible que los demás te acompañen y te animen a seguir en el camino de tu pecado y, por descontado, de tu tristeza, porque el pecado entristece el corazón del hombre. ¿No lo crees? Bueno, no voy a enumerar aquí una lista, pero son muchos los afamados ídolos de ese glamour que han consumido sus vidas hundiéndose en las cavernas de las drogas, del alcohol, la tristeza o la soledad. Hombres y mujeres a los que la fama y el reconocimiento de los demás no los rescató de las depresiones o las insatisfacciones de una vida hueca y sin más propósito que aparentar ser felices. Pero ¿sabes una cosa? Hay otra alfombra roja por la que podemos caminar. Una alfombra por la que no se camina por vivir vidas ajenas o ficticias. Una alfombra en la que la verdad, la esperanza, la justicia, el amor y la paz son las joyas y la belleza de quienes caminan por ella. Hombres y mujeres que, temerosos de Dios, emprendieron un camino de fidelidad y de fe. Esa alfombra roja es el camino que nos dejó marcada la sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera fama que todo hombre y toda mujer debe de seguir en esta vida. Un caminar en el que el premio es la vida eterna y no algo que con el tiempo nadie recuerde. La verdadera gloria no es que un grupo de fotógrafos te hagan mil fotografías. La verdadera gloria es la que Cristo quiere compartir contigo, la que te está esperando si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Ninguno de nosotros somos o hemos sido ni sabios, ni poderosos, ni nobles, pero hoy aquellos que hemos reconocido la autoridad de Cristo en nuestras vidas hemos sido hechos coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice la carta de los Romanos en el capítulo 8, verso 17. Así que hoy podemos decir que nuestros pasos sí que recorren una alfombra roja de gloria, una alfombra roja que desde el cielo se extiende bajo nuestros pies mostrándonos el camino. Jesucristo dejó marcado el camino de la cruz con su preciosa sangre. Hoy tú puedes encontrar el descanso,
el perdón y la salvación de tu alma si sigues ese camino. Y si ya estás en él, si ya caminas guiado por la sangre de Cristo, no desvíes tus ojos ni tus pasos de ese glorioso camino celestial que Cristo nos abrió. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, verso 18. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.